Sofía Lacayo. ¿Estás lista? Yo nací lista. Y para ganar, por eso, escucha esto. Casilla 125. Este 23 de agosto, Casilla 125, voto por Sofía Lacayo, la comisionada para tu distrito. Este 23 de agosto, Casilla 125, voto por Sofía Lacayo, que viene abriendo caminos. Latinos, llegó el momento de una nueva generación. El poder al aire ambiente, honesta y sin corrupción. Vota por Sofía Lacayo, ella es la mejor opción. Anuncio político pagado y aprobado por Sofía Lacayo para comisionada del condado Miami-Dade, distrito 12. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra plataforma Yotu TV, la primera plataforma en el suroeste de la Florida y nuestro programa en blanco y negro. Y estamos de regreso después de haber sido, hemos tenido un ataque, un gran ataque a nuestro canal, a nuestro sistema operativo, a nuestros equipos, los técnicos que estuvieron revisando la computadora, ya no las tienen lista ya, un 60%, hay que agradecer, porque hay que reconocer, la única persona que dio pie con bola con todo lo que había, Dani, de dueño de la compañía Lux Graphic, que hay que agradecerle sinceramente, que es la persona que ha dado pie con bola con todo el sistema y todos los daños causados. No sabemos si fue la tormenta, no sabemos si fue un ataque cibernético, pero ya estamos de regreso después de haber estado una semana fuera de servicio. Ya está de regreso nuestro canal, El Látigo de la Verdad, Yotu TV, aquí con su programa en blanco y negro. Dani, que tiene su negocio, Luxus Graphic, que es una compañía que si ustedes quieren y le hace falta su tarjeta para negocio, su cartel para negocio, sus pullovers, sus gorras y sus cuadros para decorar su negocio, es la persona que se encarga de hacer esas cosas bien bonitas. Si necesita rapear su carro con toda su información de su negocio, también él lo hace. Los botes, si usted quiere rapear esos botes o los jet ski, él se tiene su negocio, que también él rapea esos carros y esos botes y los jet ski, y también te instala las cámaras en tu negocio para que tengas toda la seguridad en toda tu compañía. Una persona que quiero mucho, ya que por años siempre ha estado al pie del cañón con nosotros en los eventos, patrocinándonos ahí los eventos y ayudándonos entre sus posibilidades. Y es la persona que ha dado pie con todos los grandes problemas que tuvimos aquí en el estudio de televisión. Yo siempre he dicho que los amigos no se llaman mucho, pero cuando un amigo lo llama, aunque pase el tiempo, ahí mismo tú respondes, es donde se ve el cariño y la amistad que hay en las personas. Por eso quiero darle las gracias a Daniel, a su familia, a su compañía, a todos los muchachos allá en Luxor Graphic, que automáticamente que llegamos empezaron a revisar todo el sistema completo operativo, todos los daños causados en la computadora, y dieron pie al momento, dieron con lo que había. Y ahí automáticamente se pidieron todas las piezas que se dañaron, todos los problemas entre la tarjeta de video y el disco duro sólido de nosotros, y poder salvar todos los gráficos y todos los programas que tenemos aquí
en el canal para poder transmitir y hacer las transmisiones como hacíamos todos los días. Ya estamos a un 60%. Estamos a un 60%, pero en lo que queda del día de hoy, mañana, vamos a estar al 100% en el canal. Y siempre hay que agradecérselo a Lux Graphic, que fue automáticamente metió mano con nosotros, sacó de su tiempo y lo dedicó para nosotros poder restablecer nuestras transmisiones día a día. Yo voy a poner un video para las personas que les interese su servicio, el servicio que les expliqué de rapear los carros, los carteles para su negocio, hacer gorras, camisetas, pullover, tarjetas de negocio, instalar las cámaras en su negocio y todas las lucecitas que se le ponen afuera al negocio. Daniel, en su compañía Luxer Graphic, es la que aquí en el suroeste de la Florida, un crecimiento grande, tiene unas máquinas impresionantes. Ustedes van a ver, yo voy a poner el video para que conozca un poco más de lo que realiza Luxer Graphic, una compañía que la vi empezar y he visto su crecimiento y me he quedado sorprendido, porque de verdad que el trabajo que está haciendo es impresionante. Esos carteles de acrílico muy bonitos para decorar tus negocios, Luxer Graphic. Usted nada más que llama ahí a Luxer Graphic y automáticamente todo lo que sea para su negocio, él lo tiene disponible. Vamos a arrancar porque pasaron muchas cosas y hay muchas cosas de las que yo quiero hablar. Siempre quiero darle las gracias a todos ustedes por preocuparse, por escribirme y decían, ¿qué es lo que pasa, Yotu? ¿Qué está pasando? ¿Que cogió candela Matanza y no saliste? Hemos tenido más protección porque estamos ahora, después de este ataque, que no se sabe por dónde vino. Si es por un rayo, o si es por una corriente, un bajón de corriente, o por un ataque cibernético, lo que sí sabemos es que nos dañó casi el corazón de la computadora. Estamos tomando más seguridad para que no vuelva a suceder. Entrando en tema, en materia, y recordarle a todos, suscribirse, compartir y darle like
y sobre todo compartir y compartir para que poder seguir nosotros con nuestro crecimiento de nuestra plataforma día a día. Yo dije, y ahí está el mensaje, ahora no lo puedo poner porque si se dan cuenta hay algunos programas que nos faltan instalar, pero hay un mensaje donde yo le mando a Alexander Otaola, donde yo le digo, oye, ya controlaron el fuego mucho antes de que todos los canales salieran a hablar de fuego, que se va a quemar todo Matanza, que se va a quemar Varadero, corra todo mundo de Matanza. Yo ya tenía la información de que estaba controlado, porque el cuarto tanque ya le habían sacado el petróleo, que fue lo que fallaron ellos en el tercer tanque, de no darle tiempo, que no les dio tiempo a pegar el camión, a los camiones de poder cargar lo que son los tanqueros para sacarle petróleo al tercer tanque. Ahora, ¿por dónde viene la falla? Y esto es algo que tenemos que hablar. Ahí yo veo que pasaron varias cosas de las cuales ninguno de los canales ha hablado sobre ese tema. Estoy con el coronel Antonio Álvarez Blanco. Estamos aquí en la parte de los cuatro tanques que no están en incendio. Coronel, ¿por qué podemos afirmar que estos cuatro tanques, los que están alejados, que no son los cuatro en siniestro, por qué estos tanques están seguros aquí? Y quiero que ustedes vean la situación ahora mismo de estos cuatro tanques. No, aquí una de las cosas que se trató desde el primer momento, Humberto, es de preservar todo lo que se pudiera preservar. A partir del accidente, del rayo que le cae al tanque número uno, por denominarlo así, siempre se trató de garantizar el enfriamiento y el no cruce de las llamas a estos tanques. Como mismo se trató de hacer con el resto de los tanques, lo que la distancia entre un tanque y otro, como se puede observar aquí, es de solo 50 metros. Y entonces hacía muy difícil el combate. En estos lugares combatieron los bomberos nuestros, tratando de evitar que se diera esa situación que se nos ha dado, de que se perdieron en la otra batería continua, esta se perdieron tres tanques. A ver, estos tanques, estos cuatro son iguales a los que están... Son iguales, esto es la misma situación que tenemos del lado allá. Aquí donde nosotros estamos caminando, entonces sería esa piscina que... Esa es la piscina donde se estuvo combatiendo allí desde el viernes para evitar que se propagaran las llamas de un tanque a otro. Cuando se derrama el combustible, entonces queda aquí. El combustible queda en esta área. Y ese muro que tiene unos 2 metros de altura, lo que hace es evitar que se conecte uno con el otro. Pero de todas formas, entre el viento y demás, siempre hizo posible que otro de los tanques se incendiaran, por más que se tomaron todas las medidas y demás. Entre estos cuatro tanques, pues aquí estamos entre el primero y el segundo, después habría un tercero y un cuarto. Entre el cuarto tanque de estos y el primero del rayo, ¿qué distancia hay? No, hay unos 150 metros. Es el cruce de un conducto de una piscina a la otra piscina. Pero usted afirma que estos cuatro están seguros. Estos cuatro están seguros ya con las medidas que a esta altura se han venido tomando y la prácticamente que está extinguido el incendio del tanque número uno, que es el que continúa esto, no hay en este momento posibilidades reales de que esto se pueda incendiar como no la ha habido durante todos estos días, que se ha estado tratando de que esto no se propague a estas otras zonas, como también al resto de las instalaciones que se han ido tratando de preservar, donde también hay combustible almacenado y demás. Estos helicópteros, coronel, aquí lo estamos acercando un poco más para acá, estos helicópteros, yo veo que son a ras con el fuego, con el humo. Los helicópteros están haciendo con un conductor aéreo que está ahí en el lugar donde ellos deben lanzar el agua. Ellos hacen esta operación casi milimétricamente y se acercan lo más posible para hacer efectivo la extinción de los focos de incendio en los lugares donde ellos van a lanzar el agua. ¿Unos 30 o entre, 50 metros? ¿No? 30, 40, 50 metros lo máximo. Ellos descienden todo lo más que puedan, prácticamente sin visibilidad, y logran, primero porque hicieron una exploración que les permite a un líder haber organizado el tránsito aéreo por los lugares que se requiere que se haga esta operación, y se hace con la mayor seguridad posible
pero sí lleva mucha pericia de los compañeros que están haciendo esto. Y ahí vemos la efectividad que inmediatamente claro, empieza a salir el humo blanco. Claro, el color es diferente completamente. Y ahí porque ya están extinguiendo las llamas que quedaban ahí en ese lugar. Coronel, además de los helicópteros, hay un grupo importante de bomberos que están ahí, muy próximos. Los bomberos están encima prácticamente de las llamas que van quedando en la maleza entre los tanques 1 y 2 hasta donde nosotros pudimos llegar. Sí, los bomberos nuestros, como siempre, han hecho una actividad aquí de esa de máximo riesgo, de capacidad de vencer las llamas por encima de cualquier obstáculo que se le imponga. Y de verdad que hay que estar constantemente llamándolos a cuidarse y a salir de las áreas que corren riesgo por esa disposición que tienen ellos de cumplir la misión a costa de cualquier cosa. Eso es una realidad. La frecuencia de los helicópteros es, yo creo que no llega, yo decía ahorita, de 3 a 5 minutos más o menos. No llega al minuto, Humberto. Es prácticamente uno atrás del otro. Ellos están tomando el agua ahí del litoral y están haciendo un ciclo de movimiento que prácticamente en 1 o 2 minutos, que es una de las cosas que se está tratando de sustentar, que tenga suficiente agua los lugares donde están produciéndose los incendios, porque esto no puede, el extinguir el incendio requiere de la presencia sistemática por tiempo prolongado del agua. No puede ser de que se le tiró agua, que es una de las cosas que ocurre en estos lugares, y por eso se ha tratado de tener agua suficiente aquí, para lo cual, ahí como te enseñamos, se instaló desde el primer momento un oleoducto de campaña de las Fuerzas Armadas, que son tiras de tubo de hierro, con una motobomba que se puso en el litoral. Se extrae el agua a más de 900 metros, se sube a este lugar y de aquí se crea con otra motobomba una fuente de abasto permanente a los carros cisterna de los bomberos. El agua no falta. El agua, para que no falte el agua. En total, desde el mar hasta el lugar más distante donde está llegando. Bueno, ahora se va a hacer una línea de tubo para poner y llenar otra cisterna que hay aquí para garantizar otra fuente de abasto, y estaríamos hablando ya en el orden de los 3 kilómetros. Por eso tenemos una motobomba acá arriba, para poder tener una fuente de abasto que acerque más el agua a los lugares donde nosotros requerimos en este momento la extinción de los reductos de incendio que quedan, que no son pocos y que tampoco está debilitado, no podemos decir eso, pero tenemos la posibilidad de acceso a esos lugares. Coronel, las barreras físicas que ustedes estaban desde ayer trabajando, estas obras ingenieras que se estaban haciendo. Se hicieron un grupo de acciones que han sido muy efectivas. Esas barricadas que se levantaron con los compañeros del MICON, la constructora militar. Como unas lomas de... Son lomas de tierra que se tiraron para poder delimitar el paso del combustible incendiado que no cogiera otras áreas que estaban en riesgo. Y eso hizo una... ¿En qué lugar exactamente? Eso hizo una contención en los lugares por donde este combustible que se derramó ya incendiado estaba bajando. Claro, porque es que estamos en una zona más alta y va descendiendo la geografía. Va descendiendo, buscando el litoral, pero buscando otras instalaciones donde también hay combustible almacenado y donde hay otras cosas que forman parte de este complejo. Esas obras cumplieron su objetivo. Eso cumplió el objetivo. Eso prácticamente, la comercializadora de combustible y la no interrupción de la carretera fue posible gracias a ese trabajo que se hizo en el día de ayer, por esa fuerza que entró aquí, que también se arriesgó en medio de las llamas a ir poniendo esa barricada en el lugar más indicado, el lugar correcto donde debía ir. ¿Qué debe seguir ocurriendo en el día? ¿Están previendo ustedes? En el día debemos continuar con agua, espuma y un grupo de acciones que puedan sofocar ya los reductos de incendio que quedan, que reitero, no son pocos, son varios, en varias direcciones. Están los derrames del hidrocarburo que se ha logrado controlar con las barricadas y otras acciones de enfriamiento, y eso es en lo que se debe dedicar hoy en día. Esas es más o menos las cosas en que se está trabajando hoy. Como tú has podido apreciar, aparte del puesto de mando avanzado que tiene las fuerzas que aquí participan, se puso un puesto de mando que lo pusieron los propios principales jefes de las Fuerzas Armadas, que están presentes aquí desde el primer momento en la propia zona del siniestro. El puesto de mando ahora estaba en las llamas. Estaba en las llamas, porque esa es la forma en que se ha logrado establecer las necesidades que puedan ir ocurriendo y los cambios bruscos de situación que también hay que tomar decisiones en el lugar. Por más que tengamos medios de comunicaciones y que tengamos un grupo de monitoreo permanente de la situación, es necesario tener siempre presencia de los que toman las decisiones en lugares que pueda
solucionarse el problema oportunamente, porque se nos puede ir de las manos esta situación, que es muy compleja, como tú puedes ver, y donde parece que ya está extinguido, con solo soplar el aire, se levanta nuevamente una cortina de lengüetas de fuego, y puede esa trasladarse a otro lugar y a otro lugar y perder el control. Esa es otra de las cosas que hemos estado pendientes todo el tiempo, la dirección del viento, la que más favorecería la extinción ahora mismo. ¿Qué dirección del viento necesita? Lo que más favorece ahora es que no haya viento. Que no haya ningún viento. No, es lo que más favorece. Y se aprovechó las primeras horas de la mañana. Aquí, desde las primeras horas, bueno, aquí no se ha parado de laborar. Aquí se ha hecho, como se ha estado explicando por la prensa nuestra, un grupo de pausas necesarias para evitar sacrificar vidas humanas. Eso sí se ha estado haciendo y se ha tenido que parar las acciones, alejar los medios de combate y el personal para que no tengamos que tener pérdidas de vidas humanas. Nosotros... Pero inmediatamente que la situación lo favorece, se vuelve a reiniciar el combate a las llamas. Coronel, nosotros vamos a mantenernos aquí con la prudencia que ustedes nos indiquen, pero pensamos que también nos toca estar en este lugar y poder contar a todo nuestro pueblo de la hazaña que ustedes están haciendo y poder dar la noticia que los cubanos y las cubanas y el mundo entero está esperando. Sí, yo pienso que hoy es un día fundamental en esta labor que tan brillantemente han cumplido todos estos jóvenes bomberos nuestros con la colaboración de muchos compañeros. Aquí hay los piperos de recursos hidráulicos comunales, del MICON, la constructora militar, todas las fuerzas esas, eso ha sido incansable. Y también se han arriesgado tanto como los propios bomberos, de poner el agua en el lugar que haya que ponerla, en todos los momentos. Hay muchas fuerzas comprometidas en esto, y aquí se ha demostrado una vez más la capacidad que tenemos nosotros de, pese a cualquier limitación, cuando nos unimos como siempre hemos estado, poder vencer las más grandes de las adversidades, nos las imponga la naturaleza o el que sea. Y eso se ha demostrado aquí. Hay una fuerza de voluntad tremenda y hay una voluntad de vencer, que es lo que nos inculcó el comandante jefe, que ante las más grandes adversidades siempre hay que confiar en la victoria. Y aquí no ha faltado la fe inquebrantable en que nosotros vamos a vencer esta situación en el más breve tiempo y con las menos consecuencias posibles. Eso ha sido lo que nos ha animado a todos. Así será sin duda. Vean aquí la secuencia de los helicópteros, tal como hemos contado. Vamos a seguir aquí en el terreno recabando información, tomando imágenes y pendientes de cada uno de los acontecimientos que se produzcan. Repito, estamos próximos a los 4 tanques que están intactos. Véanlos aquí, totalmente intactos y preservados. Al final del último tanque, del cuarto, 150 metros después, está el primer tanque siniestrado y están los restos de él. Y de ahí en adelante los otros 4 tanques. Y como acaba de confirmar el coronel, el cuarto está preservado. Y se siguen realizando acciones. Vamos a mantenernos aquí. Adelante. Lo primero es, cuando hay un incendio en esos tanques, tiene que haber un piloto automático que se dispara para que empiece a apagar el fuego en ese tanque. Piloto automático que no respondió, porque la turbina, oigan lo que estamos hablando, la turbina que tenía que arrancar para echar esa espuma, no arrancó. De ahí mandan a que los bomberos, es la famosa llamada a los bomberos, para que los bomberos entren a poder echarle agua al segundo tanque, enfriamiento al segundo tanque, para que la candela del primero no pase al segundo. El primer tanque, que tiene que tener automáticamente un disparador, lo que le llaman el piloto de bombardeo de agua, lo que es el famoso cañón que va directo al tanque, ese cañón no arranca, esa turbina no arranca. ¿Pero por qué no arranca esa turbina? Porque esa turbina no tenía gasolina, es decir, petróleo, para arrancar. Parece
Al parecer que alguien X le sacó el petróleo a ese tanque y ese tanque se mantenía, se estaba vacío. Por ende, cuando la turbina va a arrancar, no puede hacer el arranque porque no tiene petróleo. Y al no tener petróleo, no puede arrancar la turbina y empezar a tirar los chorros de agua al tanque número uno. Ahora, ¿cuál otro fallo existe? Existe el fallo de la espuma. Los tanques no estaban preparados con esa espuma. Y entonces nosotros, aquí viene la pregunta del millón, que lo hemos dicho constantemente. ¿Qué ha hecho Coupé con el dinero que recolecta de las bombas de gasolina? Porque lo que pasa en Cuba es que cogen el dinero de Coupé para gastárselo en Japón. Y entonces el de Japón lo cogen para la China. Y el de la China lo cogen para Rusia. Y no están preparados para que cada empresa que está facturando una ganancia se utilice para esa empresa. Lo que da esa empresa lo utilizan para otra empresa. Y así están sobreviviendo de lo que da este negocio para usarlo para otras cosas. Coupé tenía la obligación de que todos esos cañones que tiene los tanques, que es el sistema de protección de contraincendio, tenía que haber estado revisado por la directiva de Coupé. Y tenía que estar lleno de la espuma, porque para eso es el dinero que coge Coupé. ¿Para qué es el dinero que coge Coupé? ¿Para qué cosa es? El dinero que coge Coupé es para eso, para que sus tanques tengan la protección adecuada. Tú no puedes coger y quitarle toda la espuma o no comprarle espuma, sabiendo de una magnitud tan grande como la que pasó. Esto se podía haber evitado si cada tanque tuviera su espuma, si su tanque, nadie le hubiera cogido la gasolina o el petróleo a ese tanque de turbina para que la turbina pudiera arrancar. Coupé coge mucho dinero en todo el país a través de la gasolina y de diferentes derivados para que su seguridad en los pozos esté respaldado con inspecciones diarias. Eso nadie. Y vamos a decir que tú puedes caerte un rayo y puede caerte el rayo. Vamos a pensar que fue el rayo. Vamos a decir que fue el rayo. Pero ahí tenía que haberse disparado automáticamente que siente candela. Los sensores de fuego tienen que prender. Y ahí no prendieron los sensores de fuego. Los sensores que están diseñados para apagar ese tanque, ahí no arrancaron. Porque tú me vas a decir a mí que el diseño que tiene no es un diseño que está preparado para cuando haya fuego, se disparen todas las turbinas y empiecen a hacer enfriamiento en los tanques. Ahí no había espuma. Es decir, ahí no había ninguna preparación para tener ese supertanquero con las normas que lleva internacionales. Y esto es muy grave porque aquí van a robar unas cuantas cabezas. Ustedes van a darse cuenta en lo que viene del transcurso. Aquí van a robar unas cuantas cabezas. Porque con la investigación que se está haciendo, quien la está haciendo es el MINFAL, van a rodar unas cuantas cabezas. Porque es imposible de que un supertanquero no tenga los pilotos de arranque contra incendio funcionando. Eso no tiene
explicación ni excusa. Ahí tenía que haber una inspección todos los meses para revisar cómo funciona el sistema de enfriamiento. Eso lo tiene que hacer todos los meses, porque eso es algo tan delicado y es una catástrofe de cual podía resultar y resultó, y nadie, ninguna inspección, no hay récord de inspección, no hay récord de chequear ni hacer pruebas para ver cómo está funcionando el sistema de enfriamiento en los tanques. En caso de que pasara lo que pasó en Matanzas, no hay récord de que eso se había hecho. Entonces tú tienes unos supertanqueros, unos tanques de miles de galones de combustible, y tú no chequeas el sistema de incendio en ese lugar. Algo que tiene que ser sistemático. Eso tiene que estar chequeado al 100%. Y ahora estamos buscando culpables, pero tenemos 14 víctimas que hay que darlas por muerto. Solamente lo que están ahora es recogiendo parte de su resto, pero hay que darlas por muerto ya. Que se podía haber logrado de que no murieran personas, sino algunos quemados, porque el calor, aunque usted no lo crea, cuando usted se pega a los tanques, ese vapor puede darle, hacerle quemaduras. Pero no es arriesgar a una tropa de 14 muchachos o 14 bomberos, pegarlos al tanque lo más posible para que no colapse el segundo tanque, ya que no te arrancaron las bombas. Ese es el error más grande que hay. Porque si las bombas arrancan y empieza a disparar la espuma y empieza a disparar el agua, esos bomberos no se hubieran acercado tanto al segundo tanque a tratar de enfriar el segundo tanque. Ahí lo que falla, y esto es responsabilidad del gobierno y de la directiva de Coupé, que no arrancó el sistema de seguridad contra incendio. Esa es la respuesta correcta. No arrancó el sistema de seguridad contra incendio. Por los motivos que no arrancó, ya se los dije, no tenía petróleo la bomba. La bomba no tenía petróleo. Porque eso es una bomba que dispara los cañones para que se empiece a apagar el fuego y empiece a enfriar los demás tanques. La bomba no arrancó porque no tenía combustible el tanque que arranca la bomba. El que le da el arranque no tenía combustible. Pero tampoco el tanque de mezcla con espuma tampoco tenía espuma. Entonces, Coupé, esa responsabilidad es tuya, porque tú eres el responsable de tener la seguridad de esos tanqueros. Usted es responsable. Ahí no vamos a buscar más responsable que el rayo. El rayo cayó. Ok, fine. Pero automáticamente que cae el rayo y sale candela, los dispositivos contra incendio se tienen que disparar. Y no se dispararon. Entonces, al no dispararse, ustedes sueltan la alarma para que los bomberos lleguen a enfriar y a tratar de apagar el tanque. El tanque no se apaga con agua. El tanque se apaga con espuma, de las cuales ustedes no tenían.
Y esto es muy grave, bien grave, porque hay que ver dónde se meten los millones de cupé. Hay que ver quién, en qué se ha gastado el billete cupé. Porque cupé coge mucho dinero y tiene muchas bombas de gasolina y tiene dinero para abastecer el supertanquero con las normas que tiene que tener. Y si no tiene las normas establecidas, entonces eso no puede operar. Así de simple. Porque si tú vas a tener un supertanquero y no cumple las normas de seguridad establecidas, usted no puede tener un supertanquero. Porque estás poniendo en riesgo la vida de muchas personas. Esto va a seguir y la investigación va a seguir y nosotros nos vamos a enterar. Pero ya estamos en las primeras fases que han investigado, ya nosotros estamos diciendo exactamente lo que sucedió. Cae el rayo, empieza a salir la candela. No disparan los pilotos de los cañones porque la bomba que tenía que arrancar no tenía combustible. Y al no tener combustible la bomba hizo el intento de arrancar y no tiene combustible, no puede arrancar. Ya ahí manda a que se metan a enfriar el segundo tanque. Y es cuando te das cuenta que se te explota el segundo tanque, que ya no tienes forma de apagar ese incendio, que no sea sacarle el combustible a los tanques restantes para que se queme, porque tampoco tenía la espuma que tiene que tener ese sistema de protección contra incendio. Si desde el primer momento arranca el sistema, no hubiera sido tan catastrófico ese incendio. Pero falló. Falló. Vamos a decir que fue porque alguna persona negligencia. Hasta ahora va la investigación y ahí van a rodar, créeme, unas cuantas cabezas. Ahí en el supertanquero se perdieron billones de dólares cubanos, del pueblo cubano, billones. Oiga, que no estamos hablando de millones, estamos hablando de billones, que ese es dinero del pueblo cubano. Y ahí tiene que haber responsables. Ahí tiene que haber responsables. Y cuando hablamos de responsable, no hablamos del director de Cupé, estamos hablando de más arriba, porque a eso tiene que tener inspección mes tras mes. Ahí tiene que ir los bomberos a revisar mes a mes el sistema contra incendio, hacer pruebas, hacer chequeo. Vamos a ver el último récord de cuándo fue la última inspección que se le hizo a ese sistema de seguridad contra incendio. Todo eso va a salir. Tranquilo. Todo eso va a salir. Y van a rodar cabezas. Y cabezas de arriba. Oye, lo que estamos hablando. Esto va a costarle a cabezas de arriba. Porque es dinero del pueblo cubano. Y si ustedes están bajo la dirección del dinero del pueblo cubano y ustedes pusieron en pérdida por responsabilidades del gobierno, el pueblo cubano les va a pasar la factura. Les va a pasar la factura porque en la investigación que están haciendo ya han salido muchas irregularidades en el sistema de contraincendio.
La turbina no tenía el power tan grande como para eso. No tenía petróleo el tanque para arrancarla. No tenía la espuma. Han salido, ya están saliendo en la investigación muchas cosas. Y yo aseguro, y lo digo con toda responsabilidad, que muchas cabezas grandes caerán. Ya verán. Ya verán lo que estoy hablando. Porque ese dinero no es del gobierno, ese dinero es del pueblo cubano. Y ahí se perdieron billones, no millones, billones se perdieron ahí por irresponsabilidad, por falta de hacerle inspección, por falta de espuma, por falta de petróleo en el tanque de la bomba que tiene que arrancar. Hay muchos irresponsabilidades que hay ahí y le hicieron perder al pueblo cubano billones. Porque esas bombas, esos tanqueros, ese petróleo, esa compañía no es de ustedes, es del pueblo cubano. Estoy hablando, oigan lo que estoy mencionando, que van a rodar cabeza. Aquí van a robar cabezas grandes. No es que vas a quitar al director ahora de Coupé, que ese ya se tiene que ir. Y el ministro tiene que renunciar. Pero estamos hablando de la presidencia hacia abajo. Ahí tiene que robar cabeza. Tiene que robar cabeza. Y exigir al pueblo un cambio ya. Es vergonzoso todo lo que está pasando. Es penoso todo lo que está pasando. Y en el medio de un problema tan grande, que yo dije, llegaste al poder, Canel, pero nunca te pusiste para poder hacer una termoeléctrica y para ponerte a hacer termoeléctrica, sino hoteles y hoteles y hoteles y hoteles. Cuando lo primero, el pueblo tiene que estar bien. Cuando tu pueblo está bien, todo lo demás te va a funcionar. Pero ustedes lo hacen al revés. Vamos a hacer los hoteles y que se jodan el pueblo. Y cuando empieza a gritar el pueblo, entonces vamos a ponernos a arreglar la termoeléctrica. Todo lo de ustedes funciona al revés. Yo recuerdo varias veces que me sentaba con mi abuelo. Y era tanto problema, que ya me mandaba a salir de la oficina. Y en aquella época no había tanto problema como los que hay ahora. Es demasiado. Y todo son las chacas al bloqueo. No es al bloqueo. Es que tú no tienes dinero para comprarlo. Porque ahí está México. México te llevó la espuma. ¿Y por qué no se la compras a México? Porque no tiene dinero. Ahí está Venezuela. ¿Por qué no le compraste la espuma a Venezuela? Porque no tiene dinero. No es porque no te la venda, es porque tú no tienes dinero para comprar esa espuma. Porque ahí te diste cuenta que te hizo falta la espuma y México te mandó los aviones llenos de espuma. Pero tú no tienes el dinero para pagarle esas espumas. Porque todos se lo han robado. Un dinero para una cosa, lo cogen para otra. El de la otra, lo cogen para otra. Y el de la otra, para otra. Y después, entre otra y otra, algo para el lado acá. Así es como funcionan ustedes. Ustedes no pueden coger el dinero del peaje y de la carretera para arreglar la carretera. No, hay que coger de la carretera, dejar los huecos y usarlo para un hotel. Para que el hotel, cuando esté terminado, que es otro, se llene el turismo y empieza a venir el turismo a tantos años, entonces cogemos ese dinero y entonces reparamos un parque cuando pasen 20 años que está desbaratado. Ustedes tienen que verlo desbaratado.
Cuando ustedes ven las cosas desbaratadas, es que ustedes entonces dicen, bueno, ahora ya se cayó, vamos a hacerlo. En vez de darle mantenimiento, ustedes esperan que se destruya. Ya cuando está destruido, entonces ahora es que vamos a hacerlo. Cuba, yo la estoy mirando y la veo día a día. Y lo digo con responsabilidad. Más destruida de lo que está. Parece que es como una guerra de Bagdad. En lugares que veo, que digo, esto no puede ser Cuba. Y el gobierno no les importa. Bloqueo. Pero si no pueden más y no tienen la capacidad, ya termina y entrega el poder y deja de sufrir tanto al pueblo y se acabó. O vamos a llamar al pueblo y preguntarle al pueblo qué es lo que quiere. Pero es que ustedes no salen ni a preguntarle al pueblo. Y créeme que ya el pueblo está cansado de ustedes. Hasta los mismos que fueron revolucionarios en su época están cansados de ustedes. Porque todo el tiempo es problemas y problemas y problemas. Nada es mejoría. Hasta los mismos que fueron revolucionarios hasta el otro día están cansados de ustedes. Tienes que darse un respetón. Tienen que darte cuenta. Canel, tienes que darte cuenta. Que el pueblo está cansado de ti. Que no te quiere ver ni en pintura. Que no le das confianza. Y si no te lo han dicho, o alguien tiene miedo de decírtelo, mi directa, que la ven bastantes hijos de esos familiares que están al lado tuyo, ahí está, te lo estoy diciendo, no te quieren. Ahora mismo, si se hace un referendo, usted se va de poder, porque ahora mismo usted es el hombre más odiado por todos los cubanos. Porque el equipo que tú tienes de ministro no funciona. El equipo que tú tienes dirigiendo el país no funciona. Y tú menos, a ti no te respetan. Y cuando a ti te soltaron esa papa caliente, que lo he dicho yo en otro programa, porque eso que te soltaron a ti es una papa caliente. Ellos sabían lo que estaba alrededor sucediendo. En Cuba no pasa nada que no esté planificado. Y tú sabías que esas termoeléctricas estaban con problemas, porque a ti te mandan un reporte. Pero ustedes no tienen dinero. Porque si ustedes tienen dinero, le compran las piezas a México, le compran las piezas a Venezuela, le compran las piezas a Rusia, le compran las piezas a China. Pero ustedes no tienen el dinero. No tienen el dinero. Porque nunca han hecho algo para tener producción de entrada de dinero. Solo de turismo. Y cuando entra dinero, hay que gastarlo en hoteles y en cosas personales. Y el pueblo al garete. Yo no he visto todavía, y esto es más sencillo de lo que yo te estoy hablando. Yo no he visto todavía una compañía en las calles de La Habana tapando los huecos. Coño, ¿y no podemos comprarnos la máquina y con el propio cubano hacerlo? No, es una cosa tan sencilla. Tampoco. Ah, pero si hace falta hacer hotel, al momento va a aparecer los recursos. Si a usted le quedó grande ese puesto, renuncie
tiene la posibilidad al país de tomar su voto, un voto que sea para una persona que el pueblo quiera, que el pueblo elija, libre. Vamos a dejar de la antigüedad, la retórica del socialismo. ¿Qué es socialismo? ¿De qué socialismo me estás hablando? Oye, Canel, tú no te has fijado. ¿Cuántos hijos de esos dirigentes que lucharon al lado de Fidel están afuera? ¿Que se escaparon? Si había tanto socialismo y había tanta igualdad, ¿por qué esos hijos de esos grandes hombres de la revolución se escaparon? ¿Por qué? A ver, yo quisiera que tú te sentaras a debatir. Tú no lo has entendido. Porque Cuba es un estado fallido. No funciona nada. No hay nada que funcione. Ustedes tienen que esperar a que se caiga el balcón para entonces meterle mano al edificio. Tienen que morir 4 personas, 5 personas para entonces meterle mano al edificio. No hay ambulancia. Se tienen que morir 3 personas para entonces, oye, vamos a empezar a arreglar 4 ambulancias. Tiene que salir la gente para la calle porque no hay guagua para moverse. Entonces, oye, ¿cuántas están rotas ahí en el paradero? Oye, vamos a buscar y arreglar unas cuantas guaguas. Caballero, porque eso es mala administración del país. Y los ministros que están alrededor de usted no le dicen la verdad, porque tienen miedo de que los quiten del puesto. Porque por ese puesto se están enriqueciendo. ¿No te das cuenta que no funciona? Es un país que no funciona. Es un país que ha ido a la pobreza. Un país que tenía tanta riqueza, tanta alegría, tantas personas que estaban luchando por ese país y han destruido a ese cubano con esos logros, a ese cubano con tanta fuerza que quería echar para adelante por su país. Ayer estábamos en un restaurante y una persona dijo una frase que se me ha quedado en la mente. El cubano es un diamante en bruto, pero no hemos sabido de verdad explotarlo. Y no explotan ustedes al cubano toda la inteligencia, porque todos los brillantes cubanos se te están yendo, porque no están conformes con ese gobierno, porque no tienen una aspiración en logros de su productividad o de su inteligencia o de su conocimiento para llegar a alcanzar logros. Ustedes no los apoyan. No los apoyan, por eso todo, la juventud, la mayoría de la juventud se les está yendo. Tienes que darte un respetón y tienes que renunciar, Canel. Renunciar, te quedó muy grande ese puesto. Todo el mundo pensó que venías con un cambio. Y tienes que separar a Ramiro y a Raúl y a los viejos dirigentes retóricos. Tienes que separarlos. Si no, más nunca vas a lograr encaminar una patria. Ahí lo dejo de tarea. Tienes que mandarlo a plan pijama. Ya tienes que estar tú de que cuando cualquier cosa trajera al viejo Ramiro, al otro, son viejos retóricos.
Y para lograr un cambio en Cuba, o usted renuncia o usted tiene que cambiar. Y para cambiar, lo primero que tiene que hacer es mandarlo a Plan Pijama y empezar a mandar usted como presidente. No tenerlo puesto ahí como títere y ellos por atrás están dando órdenes. Porque eso es retórico, obsoleto. El fracaso que no lo quieren reconocer que tuvo o que tuvieron todos ellos. Porque qué más fracaso tú puedes tener que esos grandes dirigentes que lucharon al lado de Fidel, hasta el propio Fidel, se le fueron sus familiares porque no estaban de acuerdo con su ideología y con la forma de dirigir ese país. Entonces, ¿qué tú esperas para el pueblo? Ahí te lo dejo de tarea.